Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo vlog. Hoy es día domingo, estamos a 20 de febrero. Ahorita estoy arreglando mi cuarto. En la parte de arriba de los muebles tenía yo muchas cosas como ropa, calcetas, basura, cosa que no tiene que ir ahí. Y entonces acabo de limpiar. Y también uno de los motivos que quise empezar este vlog es porque ya recibí mi regalo del 14 de febrero. Lo que me regalaron fue lo siguiente. Me regalaron este kit de luz de aro. Ahí, como se pueden dar cuenta. La chica se dio cuenta que en mi Instagram yo suelo subir muchos looks o maquillaje especialmente. Entonces ella dice, bueno, ya que te dedicas a hacer esto, pues te voy a regalar una luz. Y también me regaló una pijama, cosa que ya me lo medí, chicas, pero no me quedó. Viene siendo esta la pijama. Viene siendo un short, viene siendo un top. El top no me quedó. Yo soy una mujer de busto grande, entonces esto no me quedó. Siempre tengo problemas para encontrar tops. Por eso yo no uso tops. No es porque no me gusten, no es porque yo no quiera o porque me dé pena. Simplemente los tops están diseñados para las personas que casi tienen el pecho más chiquito o no son tan bustonas. Porque de lo contrario, el top en una bustona simplemente cubre todo el pecho, pero es muy poca tela lo que le queda abajo. Y muchas mujeres lo usan así, pero yo no me siento cómoda, porque prácticamente es como si fuese nada más para las boobies. A mí me gustaría encontrar un top que cubra bien aquí, pero que me sobre un poquito de tela, a más o menos arribita del ombligo, o dos dedos de arriba del ombligo. Un top así, porque normalmente así quedan los tops a las personas que tienen un poco el busto más pequeño. Sin embargo, las bustonas no nos quedan así, siempre es nada más nos tapan arriba y un pedacito de tela que prácticamente si a veces llegas a alzar el brazo, se te puede salir una boobie. Entonces, el top no me quedó. Este viene siendo mi aro, chicas. Es un aro bien pequeñito, es como un aro para fotos. Este es el aro en la parte de aquí arribita. Voy a tratar de enfocar esta parte de aquí. Se puede colocar para el teléfono. Viene con la cabecita, la entrada de USB y este es el prendido y apagado. Y en los modos de luces, aumentar luz y bajar luz. Después viene con esto de aquí. Este viene siendo el tripod o tripod, creo que le dicen ustedes en español. No sé muy bien. Se puede parar de esta manera. Aquí va la luz. Y también viene esto de aquí. Que esto es para que sostenga tu teléfono, como se pueden dar cuenta. Y viene un control remoto que se conecta a tu teléfono. Aquí dice iOS, es para iPhone, Android, obviamente son para los teléfonos Android. Yo el teléfono que tengo es un Android. Entonces lo conectas y en vez que tú le estés tocando a la cámara o a la pantalla de tu teléfono, puedes apachurrar este botón. Y miren, está encendido porque está buscando con Bluetooth. Y automáticamente te tomas la foto sin la necesidad de andar moviendo tu mano y todo eso. Lo conecté en mi espejo. Tiene la entrada USB. Y aquí está el control. Bueno, vamos a prender. Ahí está. Ahí se ve el aro de este lado para que no refleje tanto. El botón de en medio cambia. Ese es el frío. Este es el más cálido. No, mentira. El que pasó es el menos cálido y ahorita el que está puesto es más cálido. Y regresa frío. Con este subes. Ya está todo lo que da. Y con este aquí bajas la luz. Eso es la luz más bajita. Ahora, esto me cayó del cielo como de verdad, porque estaba yo a punto de comprarme uno. Esto es toda la luz, chicas. Obviamente estoy casi de lado, de frente, no van a lograr ver bien. Pero ahorita mismo ya estoy de frente del aro y así se mira solamente con este aro. No tengo nada más de luz, solamente mi luz del cuarto y el aro a todo lo que da.
Ahora le voy a cambiar. Aquí me veo más como amarillita. Aquí ya me veo totalmente diferente, como más como rosita y naranjita. Y aquí neutraliza todos los colores. Solamente se ve la rojez de mis cachetes porque tengo calor. Así me miro cuando tengo calor, chicas. Entonces, miren nada más, se ve súper precioso, precioso. Estoy enamorada de este aro. Este aro me va a servir muchísimo ahora sí para hacerlos como un poquito más de iluminación cuando hago mis close-ups, cuando estoy grabando tutoriales, porque yo siempre me gusta enfocar lo que estoy haciendo en el ojo para que ustedes vean a detalle qué es lo que estoy haciendo. Entonces, este aro, en verdad que me gustó muchísimo, lo voy a disfrutar bastante. Tengo luces, claro que sí tengo luces. Tengo este espejo lleno de luces, es el estilo de Hollywood. Luego, antes yo solía tener ring light, pero más grande, la de 18 pulgadas, esa era mi ring light. Pero decidí cambiarla porque como era grande, era un enorme aro, así, dos tenía yo. Entonces era mucho espacio, chicas. Entonces encontré estos de aquí que son largos y delgaditos. Miren, tengo dos, nada más que se está volteando para el otro lado. Tengo dos de lado. Entonces cuando yo grabo, pongo estas dos, enciendo esas dos y enciendo mi luz. Así es como yo grabo. Ahora, con esta es una ayuda extra. Se va a ver mucho mejor los videos. Y en la parte de arriba dirán, ¿quiénes son ellos? Este es Madara Uchiha y este no me acuerdo cómo se llama, pero sale en estas cosas de Goku. Este es de mi esposo y este es mío. ¿Cómo se la Mami, llevaron? protégeme. ¿Por qué? Porque va a ser lo de las ballenas. ¿Quieres poner la ballena? No, dile que no, dile que no. No, Levántate, estás chingando. A ver, muéstrale, mamá. Ten los huevos suficientes para hacerlo. ¿Sabes de así? No, ¿Sí? a mamá. Levántate. A ver, hazlo, mamá. ¿Te has puesto la ballena ahí? No, no estoy chingando, ¿eh? Levántate. No, mami, aquí quédate conmigo. Con la Mira cómo me está amenazando. ¡Apúrate, pues levántate! Dile, dile, mami. ¡Mami! ¿Cómo que te vas al cuarto? ¡No! Así es. Pero hazlo, mamá. Mira, Mira, hazlo, mamá. No, hazlo, mamá. Hijo de tu madre, si me lo haces, te juro que te lo regreso. Te lo regreso. Levántate de la silla. Mira, me lo haces, no te doy la silla durante todo el día hasta mañana. Te jodes, aquí me duermo. Imagina lo que hacen las ballenas. ¿Qué? Avientan el agua. Mamá, no sabía. Pero no, una cosa es saberlo, otra cosa es experimentar. ¿Si te lo hago malo, tú más? No. Sí. No, no, sí. No me quiero mojar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay. No tiene huevos suficientes, mi hermano. A ver, hazlo tú. Hazlo tú. Me estás retando. Hazlo tú. Me estás retando. ¡Ah, madre! Aunque me pegues. Hazlo. La vida es una. Yo sí lo hago, madre. Hazlo. A ver, pues. No tienes huevos. ¿Cuánto va? Hazlo. ¿Cuánto va? No, hazlo allí. A los dos se los voy a hacer. ¿Eh? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Casi me ahogo yo sola. Madre, yo te amo mucho. Tú me lo haces, te voy a dar la patada. No. Aguántate como a las machas, aguántate. Es por la experiencia. ¿No has ido a los juegos de agua? ¿Cómo hacen ahí? Pues te echan agua. Por eso, ¿cómo? ¿Eh? Miedo, ¿verdad? Miedo, miedo, miedo. Ni que han hecho nada. Miedoso. No te estás echando nada, no te estás echando nada. No, yo tengo nada. Se va. Esto es así.
A ver. A ti te doy permiso. ¿Qué? ¿Ustedes estaban hablando con quién? Madre. Ustedes se les olvidó algo. Estás chiquitita. Lo sabemos. Pero te tenemos miedo. Dios dice muy lejos para que no llegara. Pero ustedes ya se les olvidó que hace mucho tiempo. En mis eras. Era yo experta. Ay, no. Me mojé, me mojaron. Ni modos. Y a mí no me gana la risa. Yo podía estar riéndome de la risa, pero en ese momento no tenía que hacer. Ahí está, ya te lo vi. Todo esto fue por darle esa bendita silla donde está sentado ese hombre. Así es. Ay, me acabo de despertar, chicas. Por eso tengo esta bendita cara. Pero hoy es día miércoles 23 de febrero. Ya casi se está terminando este mes. Ay, chicas, ni modos. El día de ayer, martes 22-22, es fue una fecha que todo el mundo estaba publicando. Que obviamente nosotros aquí lo ponemos 02-22-22, pero en otros lugares lo ponen 22-02-22. Porque primero ponen el día, después el mes y el año. Aquí es al revés, aquí primero se pone el mes, después el día, después el año. Entonces, ayer dimos un paso muy importante, chicas. Al fin fuimos al gimnasio. Ayer fue nuestro primer día de gimnasio con mi mamá, pero no grabé absolutamente nada. Mi mamá es muy penosa en la cámara, entonces quiero respetar su privacidad, al menos en unas cosas, porque yo a veces, yo sé que luego la saco en los vlogs, pero no tanto. Porque a ella le gusta reservar mucho lo que ella hace en su día y cositas así. Sin embargo, yo soy un poquito más loquita. Yo me gusta compartir un poco más. Pero al menos ya les estoy avisando que ayer fue nuestro primer día en el gimnasio. Como se pueden dar cuenta, aquí en este vlog ya estoy con mi pelo natural. Ya regresaron los rizos locos que me ando cargando. Llegando ahí al trabajo, voy a comer. Me gusta comer sola, no me gusta comer alrededor de nadie. Creo que eso siempre fui así en la escuela. Pero al último nunca terminaba comiendo sola porque pues siempre hay un amigo o dos amiguitos que se te pegan en la hora del recreo. O la hora de lunch, como dicen. Pero si tenía que estar sola, para mí era mejor. No me gusta estar en un grupo tan concurrido. No encajo tan fácil. Y luego me dicen que soy mamona, o que soy muy fresa, que me creo la gran cosa. Y ya cuando me van conociendo saben que soy un pinche desmadre. Y no es así. Así que al ratito nos vemos, chicas, porque al rato vamos a ir de compras con mi mamá. Vamos en busca de un nuevo jacket. A pesar de que yo creo que los fríos ya se están yendo, este jacket, chicas, ya lleva más o menos 2 años conmigo. Ya unos cuantos botones para sostener esta cosa de pelucita ya casi no sirve. Entonces yo solamente compro jacket cuando ya necesito. Así que nos vemos más al ratito. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es día viernes. Últimamente no he estado grabando nada, chicas, porque no he hecho nada más que me la he pasado durmiendo y comiendo. Nada por el estilo. Por eso pues no he sacado el teléfono para grabar. Ahorita mismo está cayendo agua y nieve. Es una combinación media rara. Lo único malo con esto, chicas, es que cuando se termina de esta lluvia con agua y nieve, en ciertas áreas la nieve se acumula y se siente resbaloso para caminar. Y como después de que pasa esto, las temperaturas bajan muchísimo
Entonces a veces el agua se llega a congelar en el piso y eso se pone un poco peligroso, chicas, para caminar. A pesar de que pusieron sal, pero como es combinación de agua y nieve, obviamente el agua se va a llevar toda la sal y no va a quedar absolutamente nada para proteger el piso y que deshaga el hielo. Desde el viernes que les dije que estaba cayendo agua y nieve, ya no volví a grabar. Ya estamos a domingo, sábado, y no he hecho absolutamente lo que se dice, nada, nada, nada. Ando con mis pelos como siempre, ya saben, voy en camino al trabajo. Después de ese día del viernes, se puso tan frío el viernes en la noche, tan frío el sábado, y ahorita que es domingo, se siente frío, pero no tanto porque ya puedo tener mis manos afuera. Ay, además, chicas, se me está cayendo el gel. No he ido al salón para que me arreglen las uñas y no voy a ir porque la última vez que yo fui, la persona que me atendió me limó muchas las uñas, que me las dejó tan delgaditas que el dedo pulgar, los dos dedos, se me quebró la uña. Entonces yo me enojé porque yo tengo las uñas muy largas. Entonces ahora tengo que cortarme las uñas porque obviamente cuando se me caiga el gel van a estar súper delgadas, no me van a aguantar por sí solas y se van a quebrar. Entonces prefiero de una vez cortármelas e irlas creciendo otra vez. El día de ayer me maquillé obviamente para una foto y estuve aplicando una técnica nueva. Yo sé que no se les había comentado aquí en el canal, chicas, pero yo estoy tomando unos cursos con un maquillador profesional de Brasil. ¿Sé portugués? No sé portugués. No le entiendo ni mamás, ni tantas, ni nada. Pero yo me considero una persona que aprende viendo. Entonces, por mí no hay problema. Yo pagué el curso. El curso es en línea y está dando 20 técnicas. Ya estamos en el... creo que ya vamos 14 técnicas. Y esto ya viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Nada más que no se los había comentado. Esto empezó desde... si no mal recuerdo, empezó desde octubre del año pasado. Ya estamos a finales de febrero y apenas los estoy comentando. Sí he aprendido bastante la técnica de ellos. No tiene nada que ver con la técnica americana. Recuerden que la técnica americana es totalmente diferente. Es la que la mayoría de las personas hacen. Hasta yo se los he enseñado en el canal. Pero la técnica brasileña es otra cosa. Es otro tipo de maquillaje. Es otro tipo de concepto. Solamente se han hecho muy famosos porque los cortes, los difuminados muy grandes en los párpados, incluso el maquillaje blindado. ¿Por qué el agua así? Porque pues sí está blindado por cierto tiempo, pero no tanto. Ya uno cuando está en la clase no se da cuenta porque es que le llaman maquillaje blindado y cuáles son los productos que lo hacen maquillaje blindado. Y la verdad que he estado muy contenta con lo que pagué. A lo que estoy aprendiendo, voy muy bien. A pesar de que no sé portugués, creo que le voy entendiendo bien. Entonces ayer como me maquillé, apliqué todo lo que he estado aprendiendo en las clases y me quedó chingón, me quedó un maquillaje totalmente diferente. Creo que se me pasó un poco la mano en el contorno, así que no me quedó tan mal, pero sí siento que me pasé un poco de la mano en el contorno, pero para foto quedó perfecto, quedó como que si no pasó nada. Pero obviamente si lo miraban en persona, pues sí, se mira la diferencia. Y también les quería comentar, ¿se acuerdan del blog que les subí que tuve que ir al doctor y todo eso? Pues obviamente, por obvias razones, me pusieron a dieta. Me dijeron que yo perdiera los kilos, bueno, aquí se dice en libras, por mi cuenta, como yo pudiera, pero mínimo que yo bajara. para cuando yo regresara otra vez a la cita médica que viene siendo en abril. Si escuchan un poco ventoso, chicas, obviamente hay mucho viento ahorita, no sé por qué, de la nada hay viento.
Mi peso inicial fue de 196 libras. 4 libras más y ya estaba yo en 200. O sea, eso ya es mucho para la estatura que yo tengo. Aquí mido 5'4". Creo que viene siendo 1'60". No estoy muy segura. O 1'59", pero por ahí. Soy una mujer chiquita. No me veo tan así que digamos, porque la gordura que se acumula en mi cuerpo es parejo. En brazos, cachetes, papada, lonja, espalda. Entonces me veo pareja. Entonces, ya he estado bajando, sí he estado bajando de peso lento. No le he estado metiendo mucha mente. Porque antes cuando tenía que perder peso, lo primero que me pasaba, chicas, es que me estresaba. Y que no bajo, y que no bajo, y que no bajo. El estrés no te ayuda a bajar absolutamente nada. Volvía otra vez a mis malas costumbres y malos hábitos de comida. Ha sido un poco difícil, chicas, pero ahí vamos. El día que todo el mundo dijo que el portal se abrió, fue el día que yo y mi mamá decidimos entrar al gimnasio. Entonces, nosotras iniciamos el gimnasio hace una semana, el martes, se podría decir, porque hoy es día domingo. El martes, recuerdan que fue febrero 22 del año 22. Entonces, todo el mundo estuvo publicando de que, ay, es 2-22-22 y toda esa onda. Entonces, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Si es algún portal o algo en que creer, vámonos al gym. Entonces, empezamos martes, miércoles no puedo porque trabajo. Jueves fuimos, viernes no puedo porque trabajo, sábado fuimos, hoy es domingo, voy al trabajo, pero lunes y martes son los días que yo descanso, entonces lunes y martes van a ser los dos días corridos en el gym. Ahí vamos, chicas, ahí vamos, estamos tratando de hacer todo lo posible. Ahorita mismo voy a la farmacia, tengo un cupón de $10, entonces voy a comprar algo que se lleve los $10 para que yo lo pueda comprar y no se me venza el cupón. Y también quiero preguntar sobre si en esta farmacia donde yo me puse mis dos dosis están dando la tercera dosis, que viene siendo el booster. Si lo están dando, entonces ahí mismo lo voy a poner, o si tengo que sacar alguna cita, pues tengo que sacar mi cita porque ya me toca ponerme la booster. Así que ahorita nos vamos. Noticias del último momento. Bien así, bien noticiera yo, ¿verdad? Ay, me quedó marcada esta cosa de la mascarilla. Me acabo de poner la vacuna, la tercera dosis, que le dicen, que aquí también le dicen booster. Me la acabo de poner porque dijeron que ya era tiempo que me la pusiera y que no era necesario a que hiciera una cita para que me la pongan. Entonces ya me la acabo de poner, pero no me dolió. El líquido sí lo sentí un poquito, pero no mucho. Me dolió más la segunda dosis. Pero después de 5 minutos me empezó a dar comezón. Comezón en el área de donde se puso la vacuna. Y después fue agrandando. Y le digo, no sé qué está pasando, digo, pero me está dando demasiado comezón en el brazo. Y dice, ¿es en el área de la vacuna? Dice, sí, es normal. Digo, pero ¿cómo con la primera y la segunda yo no tuve esa reacción de andar como que si sintiera como comezón? Me dijo, lo que pasa que esta de aquí, esta te puede dar dolor, te puede dar comezón y te puede dar dolor de cuerpo. Yo me quedo, ok. Bueno, pues a mí me está dando comezón y todavía me viene dando la comezón. Me dijo que si la comezón todavía sigue después de una hora de que me haya puesto la vacuna, tengo que tomar una pastilla y ya se me quita. Pero dice que es un efecto secundario muy normal. ¡Nani! ¡Ven para acá! ¡Ven! Todavía no llega. Ok, es mi gata que está esperando a mi mamá o está esperando a mi hermano, uno de ellos dos. Bueno, esto es una pequeña actualización de cómo me siento después de que me puse la vacuna, bueno, la tercera dosis de la vacuna. Ahorita me quedé aquí sentada en la sala porque estoy editando, pero en sí tengo un poco de dolor de cabeza, me siento un poco mareada.
El mareo que puedo describir es como que si yo estuviese borracha, algo así. Y se me hinchó el brazo, donde ven esta parte roja de aquí. Ahí se siente una pequeña bola, pero no creo que se logre ver, pero solamente se siente una pequeña bola. No puedo hacer así mi brazo, que viene siendo este de aquí, me duele, pero hasta ahí. Ese rato estaba yo acostada y sentía yo la sensación de que me quería dar fiebre, pero por eso me desperté, me levanté, me vine a sentar a la sala, estoy editando, estoy muy atrasada con los videos, yo tengo que ir a verla. ¿Qué pasó? Ven, ¿qué haces en el pañal? Ven pues. Ay, Dios mío, se siente sola la muchacha. Ay, Dios. Una pequeña actualización de mi vacuna. ¿Ven eso rojo? Está hinchado, me duele. Nada. Cuando me puse la primera y la segunda dosis no me salió nada, pero miren ahí. Se ve feo. Y está bien hinchado y me duele. Michi. Michi. Michi, 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 Michi. Déjame cagar sola. Mira cómo tiene esa puerta. Mira. ¿Qué quieres? Ay, pobrecito. Me viene a cuidar el muchacho, me viene a cuidar. A ver, estábamos mirando un TikTok y le estoy haciendo una pregunta a mi mamá y a ver si me ayuda a contestarla bien, ¿verdad? Mami, vas manejando un bus escolar con 50 niños. Se bajan 10, ¿cuántos años tiene el chofer? Pues yo no sé cuántos años tenga el chofer, porque están diciendo que se bajaron 10 niños, ¿no? Que no estaban preguntando cuántos años tenía el chofer. Pues Vas manejando un bus escolar con 50 niños. Se bajan 10 niños. ¿Cuántos años tiene el chofer? depende si es la cantidad de niños que quedó en el bus, 40, y si se cuenta el 41. Y si es la cantidad de los que bajaron, 10, yo qué sé. Vas manejando un bus escolar con 50 niños. Se bajan 10. ¿Cuántos años tiene el chofer? ¿Te das? ¿Cuántos años tienes, mami? Yo no soy el chofer. Te dije, escucha bien. Vas manejando un bus. Yo no dijiste, va manejando un bus. No, dije, vas A ver, manejando un ponle otra bus. vez para que yo escuche si nombraste la S. Tú nunca nombraste la S. Sí. Tú dijiste, va manejando No, un vas bus. manejando un bus. Y hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si te gustó, déjame tu mega like. Déjame saber en los comentarios si sabías la respuesta antes de revelarte la respuesta. Ya que mi mamá no sabía. Yo la había escuchado pero no me acordaba. Pero creo que ya me hizo trampa. Yo no escuché que No, nombraba no, la no. S. Esto te voy a enseñar el video ahorita que yo apague esto. A ver. Chao, chao.